próximo lunes se estrena en París, Francia, la película Nicaragua, Patria Libre para Vivir, una producción del periodista y poeta español Daniel Rodríguez Moya sobre el estallido de la rebelión de abril en 2018 y 2019. Para la producción de este documental, el periodista Daniel Rodríguez y su equipo filmaron en Nicaragua durante más de 3 semanas en agosto de 2018 y posteriormente en Costa Rica. Realizaron más de 40 entrevistas con protagonistas y testigos de las protestas contra la dictadura para producir esta película de 1 hora y 53 minutos de duración. Y antes de conversar con el director de la película, veamos algunas imágenes de Patria Libre para Vivir. Quienes tienen el poder tergiversan la realidad e intentan a toda costa imponerse, agrediendo verbalmente, intimidando, encarcelando injustamente y hasta torturando. ¡Mandan a matar al pueblo! Nunca me imaginé que llegara al extremo que ha llegado de genocidio y de crimen al que ha llegado. El régimen de Ortega es insostenible. Alguien que se quiere quedar en el poder a toda costa se aparta de la idea de izquierda que todos tenemos, que es una idea idealista y ética. Lo que nunca nos imaginamos era que fueran capaces, ¿verdad?, como cualquier dictadura fascista, ¿verdad?, a llegar a ser un pogrom, ¿verdad?, porque eso fue lo que se desató, pues, una cacería y una matanza impresionante. Las amenazas son reales y creo que el señor me necesita vivo. ¡Cúbrame! ¡Nicaragua libre! Se cansó, pero hoy que lo tomamos, de que lo tomamos la policía, hoy la tomamos. El intento de golpe de Estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas. Y no estén demandando a esa secta satánica golpista. Esas malas vibraciones, esa maldad, esa perversidad diabólica. Me hacen culpable, dice, de que yo fui quien levanté al pueblo. Mi historia no es la única de una muchacha con cáncer que está luchando contra el dictador. No soy la única. Hay cantidades de nicaragüenses desaparecidos. Armas de alto calibre con las que incluso atacaron el recinto universitario, estando nosotros dentro. Había una cantidad de dinero para quien se deshaciera de mí. Daniel, ¿qué te propones contar con esta película? ¿Es una denuncia de la represión en 2018 o una mirada histórica sobre Nicaragua? Es una denuncia de esa represión, pero mira hacia la historia, porque si no miramos hacia la historia y si no miramos a la historia más reciente de Nicaragua, no se puede entender, creo, lo que empieza a ocurrir el 18 de abril de 2018. Una denuncia que trata de ser objetiva, aunque no neutra. O sea, yo soy de los que piensa que el periodismo debe ser siempre objetivo, pero que la verdad no es neutra y que hay que tomar partido muchas veces. Y el caso de esta película, desde luego que toma ese partido por lo que yo considero que es una causa más que justa. Yo llevo muchos años tratando de conocer, dedicándole mucho esfuerzo a Nicaragua, a conocer la historia, la sociedad, la cultura nicaragüense. Ahora, precisamente, va a coincidir, estando el 1 de febrero en París, ese día hará 15 años que yo visité por primera vez Nicaragua y que empezó mi historia de amor con Nicaragua, que yo le llamo. Y todo este tiempo he estado dedicado a conocer más en profundidad a Nicaragua. Dediqué mi tesis doctoral a la cruzada de alfabetización y a los talleres de poesía de Ernesto Cardenal.
Y cuando arranca todo el 18 de abril, cuando comienzan las primeras revueltas, las protestas por el Seguro Social, que ya venían y venía siguiendo yo también de Indio Maíz, intuyo que ahí está pasando algo distinto, que no se trata de unas protestas más, de que está pasando otra cosa, que quizá esté sucediendo eso que a ti mismo te dijo Fernando Cardenal en aquella entrevista, que además recupero para la película, cuando te dice los jóvenes volverán a las calles de Nicaragua a hacer historia. Pienso en ese momento en Fernando Cardenal, pienso en Claribel Alegría cuando me decía que Nicaragua necesitaba una revolución, pero pacífica, lo Gandhi, y me doy cuenta de que está pasando. Y yo no quiero que me la cuenten, quiero estar allí, quiero verla con mis propios ojos, y quiero contarla yo. Así es como surge. Durante esas semanas que estuviste en Nicaragua, ¿qué fue lo que más te impactó a vos como periodista español? Que quizás no captamos los periodistas nicaragüenses que hemos estado inmersos en esta crisis prolongada. Tú piensas, Carlos, que yo no soy un periodista de zona de conflicto habitualmente. Mi trabajo periodístico habitual en mi ciudad, en Granada, pues tiene más que ver con la actualidad local y demás. Y lo más arriesgado que yo he estado en mi vida ha sido en el ayuntamiento de mi ciudad. Entonces, claro, lo que a mí me impacta es que llego a una Nicaragua que yo conozco bien, que es una Nicaragua muy distinta a la de que llegaba habitualmente a ver a los amigos, a ver a la familia. Para mí Nicaragua significaba el lugar donde yo me encontraba feliz realmente, y de repente encuentro una Nicaragua sitiada por el miedo, en el que los paramilitares están patrullando las calles constantemente, en la que la gente está escondida, en las que los comercios están cerrados, en las que no hay hoteles abiertos, no hay restaurantes, no hay nada, y la gente además tiene miedo, tiene pánico. Y claro, ese es el primer impacto fuerte que yo me encuentro. Estoy en mi Nicaragua de siempre, pero no tiene nada que ver con la Nicaragua que a la que yo adoro siempre regresar. Y ese es el primer shock, ¿no? ¿Tuviste algún impedimento de parte del régimen para filmar aquí en Nicaragua? Fue de manera clandestina, absolutamente. Si yo llego a pedir autorizaciones, llego a presentar un proyecto como se debe legalmente hacer, no habría podido hacerlo nunca, eso lo tenía claro. Entonces todo se filmó de manera absolutamente oculta, clandestina, sin el apoyo de muchas personas, ahí de muchos amigos en Nicaragua, jamás habría sido posible hacerlo. Y eso me permite contar la historia de una manera distinta a haber solicitado unos permisos que seguramente nunca me habrían otorgado. Se corrieron riesgos, obviamente, porque este tipo de cosas, evidentemente, uno no está en riesgo cero, pero también intentamos ser responsables y no arriesgar más allá de lo que en cada momento podía ser lo más prudente, ¿no? La prudencia siempre estuvo ahí, aunque es cierto que hubo momentos complicados y sobre todo al final que tuvimos que irnos del país antes de lo previsto por una información muy fidedigna que nos llegó de que nos habían interceptado, ¿no? Dicen que una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuáles son las imágenes más poderosas o imperecederas de Patria Libre para Vivir? Bueno, a mí hay muchas imágenes en esta película que me impactan. Muchas miradas también, ¿no? Cuando miro la mirada limpia de personas, y pienso, por ejemplo, en doña Chica Ramírez, ¿no? A la que tuvimos que llegar de manera absolutamente clandestina a una casa de seguridad donde en ese momento estaba oculta. Esas miradas limpias y honestas, ¿no? Y esas imágenes, por un lado, me impactan. Luego, evidentemente, las imágenes de violencia que se producen desde 2018, pues hay escenas que jamás podré olvidar. Yo recuerdo de lo que nosotros filmamos allí, ir con el doctor Alejandro Lago a Ciudad Sandino a curar a un pobre chavalo que le habían agujereado la espalda con un AK-47, y llegar con él, ver esa cara de sufrimiento y ver la valentía de ese doctor que altruistamente, como saben, pues llega a curar a las personas que han sido baleadas por el régimen, y esa imagen me impactó. Ahora, esta es una historia que se sigue escribiendo. Algunos de los protagonistas que entrevistaste fueron a la cárcel, otros fueron al exilio. ¿Cómo logra mantener su actualidad Patria Libre para Vivir? A ver, es una historia abierta, obviamente, porque estamos hablando de un proceso que continúa, que está muy vivo, y la película, hasta el último momento de cerrar la edición,
ha estado actualizándose. Lo que pasa es que es verdad que es una historia que se produce en un momento concreto, estamos hablando de que se filma en agosto, pero el planteamiento, la narrativa que tiene la película es mucho más abierta, de tal manera que mañana pasado, si la situación se revirtiera en Nicaragua, seguiría teniendo actualidad, porque sobre todo viene de una mirada hacia atrás, en un momento presente, pero que mira hacia adelante. O sea, es una película que plantea también qué futuro puede esperarle a Nicaragua y cuál es el futuro deseable cuál es el futuro que esperan pues todas esas personas que han querido estar al frente, que han dado un paso al frente en esta lucha y están arriesgándolo todo, ¿no? Arriesgando lo más precioso que es la vida, ¿no? Pero con algo muy importante, Carlos, y de ahí el título de la película, y es ese para vivir, cómo se subvierte la consigna más clásica del sandinismo, ese patria libre o morir, y de repente cambian las tornas. Y en vez de ese elogio de la muerte, que al final era el patria libre o morir, se subvierte al patria libre para vivir. Es una consigna que está llena de esperanza, ¿no? Desde septiembre de 2018 el país está en un virtual estado de sitio. Ya no hay marchas masivas ni barricadas. Nicaragua prácticamente desapareció del mapa de atención internacional frente al estallido de otras crisis. ¿Cuál esperas que sea el impacto de esta película? Hombre, yo espero que la película pueda aportar ese granito de arena y de volver a poner en el foco, aunque sea un poquito, en los medios de comunicación, que en Nicaragua no está nada normal, que en Nicaragua no se ha arreglado en absoluto, sino que se sigue empeorando día a día la situación. Y es verdad que en Europa tenemos un velo con Latinoamérica que se llama Venezuela. Aquí solamente parece que interesa, por motivos diversos, lo que sucede en Venezuela. Yo espero que la película, de algún modo, pueda resucitar en los medios de comunicación, concretamente en España, por todos los lazos que nos unen, esa crisis que todavía existe, que está más agudizada, si cabe, que está en un momento, además, muy importante. Yo creo que este 2020 va a ser muy importante para Nicaragua, con situaciones como las que se acaban de dar de la coalición nacional. Entonces creo que en este momento es importante que Nicaragua vuelva a la agenda internacional y concretamente a la europea y a la española. La vas a estrenar en París la próxima semana. ¿Por qué en Francia? ¿Y cuál es el itinerario futuro de las presentaciones? Pues París, Francia, porque me parece que es un lugar con una carga simbólica importantísima, porque estamos hablando de una película que denuncia la violación de los derechos humanos, y Francia es la cuna de la Declaración de los Derechos Humanos, y me parecía que no había un lugar mejor para hacerlo. Un país, además, Francia, cuya democracia creo que es un espejo en el que mirarnos todos, con todos sus problemas, evidentemente. Me gustó mucho la propuesta que me hicieron desde la plataforma SOS Nicaragua Francia, porque no se trataba solamente de proyectar la película en un buen lugar, como en la Casa de América Latina, sino establecer también otras proyecciones con la posibilidad de que se estableciera un debate posterior, contar con personalidades tan destacables como puede ser el profesor Gilles Bataillon, que del Centro de Altos Estudios Sociales de Francia, contar con el apoyo de Bianca Jäger, que va a estar amadrinando la película en el estreno y luego en la proyección del día siguiente, y es por eso que escogí estrenar en París. La película va a tener un recorrido luego y que va creciendo por día, y que espero que siga haciéndolo. Volveremos a Francia el 27 de febrero a Montpellier, donde se estrenará en los cines Utopía. En marzo, a final de marzo, nos vamos a los Estados Unidos, donde se va a poder estrenar el primer día en Estados Unidos será en Miami el 28 de marzo, en el Miami-Dade College. Y luego recorrerá varios estados del país norteamericano hasta el 17 de abril, que regresamos a España, porque el 18 no había mejor fecha que el 18 de abril. A los dos años estrenaremos con la gente de SOS Nicaragua España, una plataforma en la que me integré prácticamente desde su creación, y estrenaremos en Madrid. Daniel, ¿se podrá ver en Nicaragua en algún momento esta película?
Te cuento, Carlos, que si hay algo que yo deseo más y que me ilusiona más es poder llevar yo la película a Nicaragua y estar ahí ese día del estreno para abrazar a un montón de amigos y a los que lo han hecho posible. Pero lamentablemente sabes que las condiciones ahora mismo no se dan y yo espero que esas condiciones se den más pronto que tarde y poder estrenarla personalmente en Nicaragua. Para mí tiene mucho sentido hacerlo así y no estrenarla pues, de una manera más clandestina en el sentido de bueno, todos sabemos si se estrenara ahora una película pues sería complicado, ¿no? Y para quien organizara ese estreno pues incluso un riesgo. Entonces yo espero que en algún momento, más pronto que tarde, poder estrenarla yo ahí en Nicaragua. Gracias a Daniel Rodríguez Moya, director de Nicaragua, Patria Libre para Vivir. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por Esta Noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.